Este fin de semana Don Omar volvió a los escenarios de su natal Puerto Rico después de muchos años. Allí estuvieron nuestras cámaras y esto fue lo que pasó. Después discutimos algunas cosas. Después de 5 años de ausencia en los escenarios de su tierra, Don Omar se reencontró este fin de semana con su fanaticada boricua con un montaje súper elaborado al estilo Broadway de su concierto hecho en Puerto Rico en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan. A pesar de la expectativa del público, no se vio esa noche gran conexión con su fanaticada. El público realmente se prendió cuando comenzaron a aparecer los artistas invitados en la noche como Daddy Yankee, Arcángel y Yandel, que al darle la bienvenida a este último hizo referencia a su lanzamiento como solista. Lo más grande que tenemos los boricua es que sabemos reconocer cuando hemos cometido errores, cuando es necesario pedir perdón, cuando es necesario dar la mano por el beneficio de un género de nuestra isla, por el beneficio de Puerto Rico. Bienvenido a su nueva faceta como solista, varón. Algo que llamó mucho la atención y molestó a más de uno fueron las equivocaciones técnicas, en especial la grúa que obstruía la visión del espectáculo en todo momento. Pero a pesar de esto, no se puede negar que su show estuvo a otro nivel, reafirmando así su idea de llevar esto a Las Vegas. ¿Era un concierto normal o era el del Rey León? Bueno, el Rey León, no, el Rey Mono, pero digamos. Bueno, tuvimos gente que estuvo allí y nos comentaron que fue un gran show que de verdad sorprendió al público porque fue un espectáculo bien hecho. Mucha, o sea, una producción. Gran producción, y obviamente se vio reflejado en todo lo que el público se enloqueció él allí, él es chismólogo, ¿no? Ahora. ¿Por qué? Porque dice que se va a separar Wisin y Yandel, porque lo que acaba de decir, mucha suerte a Yandel por su carrera solista. Bueno, eso obviamente, señores, generó toda la controversia del mundo, pero después de esto, precisamente, la publicista de Wisin y Yandel se molestó. Y bueno, imagínense ustedes él haber dado un avance que no era realidad. Y esto se generó a raíz del comentario este que le estamos diciendo. Felicitó a su compañero y él se excusó diciendo que lo que hacía él en ese momento era apoyar a el artista, pero, y que no se imaginó que iba a tener estas consecuencias. Bueno, ¿no? Nosotros fuimos en Estados Unidos los primeros en decir que este grupo se separaba. A pesar de que sale el publicista Orieta, muchos periodistas, colegas nuestros, escribieron hoy en primera hora que sí se van a separar y que todo es una estrategia hasta hacer la despedida. Exacto. Que va a ser invitado Don Omar en primera fila seguramente. Ahora, yo te digo, para mí se separan y eso es inevitable. Ahora, lo que está alegando la publicista es que esto no es cierto y que ellos, como siempre, van a seguir manteniendo estos proyectos individuales que tienen, que ellos tienen canciones aparte, cada uno por su lado, y que no tienen nada que ver con una separación. O sea, hay dos versiones de los hechos, eso es lo que dice la publicista, la otra gente dice otra cosa, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Bueno, a mí no me gustaría que se separara porque la han hecho bien, definitivamente. Pero Don Omar lo dijo y tuvo fuerza porque lo decíamos los periodistas y no nos creían. Ahora lo dice Don Omar, le creen, pero bueno. Señoras y señores, la Gran Manzana fue escenario para la celebración del 5 de mayo. Ayer todos los mexicanos festejando, allí estuvieron varios artistas, Gloria Trevi y Eliezer Martín, nuestro reportero allá en Nueva York, cubrió la noticia. Hola, ¿qué tal? Por todo lo alto se llevó a cabo el Festival 5 de Mayo aquí en Nueva York. Alrededor de 100.000 personas celebraron el Festival 5 de Mayo en la Gran Manzana, donde ocurrió de todo un poco. Gloria Trevi alborotó al público con sus canciones y baile y aprovechó para desmentir ante la prensa que su esposo no está permitido salir de México por problemas con las autoridades. No, eso está solucionado desde hace muchísimo tiempo, gracias a Dios. Entra, va y viene y todo, gracias a Dios. Ahorita no me acompañó nada más porque es un viaje relámpago. Yo mañana tengo que estar otra vez en México. Además, la Trevi dice tener un gran marido, pero celoso. No ha sido fácil con esto de la novela porque él es celoso, pero ¡ay! Pero respeta mis decisiones. El actor Jorge Salinas tenía a las fanáticas a gritos, pero este llegó estilo pirata, y es que justamente en la mañana del festival sufrió un accidente en el ojo, lo cual lo tuvieron que llevar directo al hospital. Cayó un poquito de limón nada más. que me fregué la retina. Wow. Me lastimé. Me pusieron un suero, pero en el ojo directamente. Ay. ¿Pero te sientes? Muchas gracias. Sí, mi amor, bueno, me siento mejor como estaba, pero gracias por acompañarnos acá.
Lo primero es la gente, por eso estamos aquí. Don Pedro Rivera llegó más afilado que nunca. ¿Cómo se responde a las críticas que le hacen que desafortunadamente están utilizando la muerte de su hija para crear más fama entre la familia? Pues para crear la fama, más fama entre la familia, eso no existe. Lo que deben ustedes de hacer los medios, en lugar de atacar a la familia, es que deben de salir a la calle y preguntarle a la gente quién les dio el derecho de hacer ese libro, quién les dio el derecho de hacer esos pósters gigantes, quién les dio el derecho de usar el nombre de mi hija para hacer dinero. Nosotros, yo soy el padre, yo soy el productor, yo soy el que la hice hasta el vientre de su madre y soy el que la hice como cantante. Esto es todo de mi parte desde Nueva York. Yo soy Eliezer Marte. Continuamos con más de Paparazzi. Yo la hice, mira, mi amor. Tú la hiciste, le diste vida. La carrera de Jenny es porque el público la eligió y porque ella tenía el ángel y el carisma. Y además, tú no hiciste a tu hija como cantante. Y tiene parte de verdad lo que le están preguntando allí. O sea, sí se ha visto una atención desmedida por ellos tratar de llamar la atención también en torno a lo que ha sido la carrera de ella. Y por supuesto ellos no lo aceptan, pero se ve un poco sospechoso todo esto. Ahora, por cierto, el padre de Jenny, hablando de este personaje, en ese mismo evento arremetió contra Tony Andrade porque ustedes sabrán que él es reportero de Primer Impacto, pero sin mencionar su nombre, se dirige a él. Mencionó al único reportero moreno del show, al que trató de cobarde y mentiroso por asegurar que él estaba en la ruina. O sea que hizo un comentario bastante racista que ha ofendido a muchísima gente y que demuestra un poco más de lo que aparentemente este señor quiere mostrarse, que es este señor buena gente, que no se mete con nadie. Y ahí se evidenció bastante que tiene un problema de carácter que es preocupante, porque ese comentario estuvo completamente de más, me parece a mí. Bueno, pero quiero decirle a la familia Rivera que están viviendo de Univisión, porque están en todos los programas, viven del Gordo y la Flaca, viven de Primer Impacto, entonces después no se quejen de que la televisora también a veces los critica. Bueno, pero vamos a escuchar lo que dijo este hombre acerca de Tony. A un sujeto prieto lo llevé yo a mi casa con toda confianza, le dije dónde dormía Jenny, dónde dormíamos todos, cómo vivíamos, y este desgraciado, en lugar de decir una cosa bien hecha, por la confianza que le di de llevarlo a mi casa, dijo: Pedro Rivera en la ruina, y sus hijos gozando de gran fortuna. Pero ¿quién fue exactamente? Pues la gente que lo miró tiene ¿eso que... ¿Eso fue de Univisión? Eso fue de Primer Impacto, y eso es una cobardía, porque no por subir el rating le van a echar la tierra encima a una familia. ¿Pero fue un reportero especial? Ese es un reportero. ¿Usted es de Primer Impacto? Sí, yo soy de Primer Impacto. ¿Usted está autorizada? Solamente... Sí, claro. Yo bueno, pues entonces ese es un reportero, un reportero autorizado de Primer Impacto que sale a las 5 de la tarde. Sí, claro. Entonces ese maldito dijo eso. Pedro Rivera en la ruina y sus hijos gozando de gran fortuna, y eso causó una controversia muy grande en mi familia, y eso no se debe de hacer. No por agarrar el rating echen a la basura a una familia. Bueno, el prieto moreno, como dice él. Pero ¿por qué tenía que referirse a él específicamente por su color de piel? Es lo que a mí no me gusta. Ese adjetivo calificativo estaba completamente de más, innecesario, señor Rivera. A veces los que más discriminan son porque, ¿me entiendes? Pero la verdad es que él le abrió la puerta a Tony Andrade y a Univision. Pero repito, a la familia Rivera está viviendo de Univision y Univision viviendo de la familia Rivera. Así que entre ellos ni se quejen. ¿Para qué abre la casa y para qué le muestra tanto detalle? O sea, así que... Nosotros estamos aquí en Mega, Orieta. Y no nos metemos en esos rollos. No, estamos felices entre nosotros. ¡Vámonos!